Hola a todos, me es un nuevo vídeo más y esta vez os quería comentar una pequeña curiosidad sobre el mundo de Animal Crossing. Ya era hora por fin que tuviéramos algo sobre Animal Crossing y bueno, por fin os puedo ya, bueno, realmente Nintendo nos está asegurando que Animal Crossing nos va a llegar ya directamente a los dispositivos móviles, exactamente Android e iOS, como ya todos los tenéis que saber, que llegará en 2017. El que realmente está desarrollando el juego de Animal Crossing para móviles la compañía, igual que Niantic, que es la de Pokémon GO, pues la que se encargará de Animal Crossing, no sé cómo lo llamarán para Android e iOS, se llama Regifilm Anime. Según ellos dicen, la versión para smartphone de Animal Crossing sigue prevista para este año. Como ya sabéis, creo que el año pasado os subí un vídeo de que iban a lanzar un nuevo juego de Animal Crossing y que lo más seguro que fuera para Animal Crossing directamente para smartphone. Bueno, pues como ya sabéis, empezaron a decir que iban a sacar un Fire Emblem, iban a sacar un juego de Mario para smartphone, y bueno, pues fueron dejando como Animal Crossing, que también lo dijeron, pero que realmente luego Animal Crossing se quedó un poco ahí en stand-by, ¿no? Es decir, en espera, se quedó. Pero bueno, directamente ya no, Nintendo ya nos ha sumergido, y como ya sabéis, Nintendo nos ha sumergido de lleno en el mundo de esto de los smartphones, con varios proyectos basados en sus conocidas, ya sabéis, compañías, o como lo queréis decir, o videojuegos, mejor dicho. Y desde hace ya unos meses, ya sabemos, los que utilizamos todos estos dispositivos, pues podemos disfrutar, sobre todo hay unas cositas, unas aplicaciones, una que se llama Mitomo, que esa no la he utilizado, pero tiene pinta, está bastante bien, Super Mario Run, o como ya sabéis, el más nuevo de todos hasta ahora es Fire Emblem. En la actualidad, estos son los juegos de la compañía, que la compañía japonesa, en colaboración con Dena, se llama así, Dena la compañía, ha puesto a su disposición para estos usuarios, los que utilizamos los smartphones. Pero la oferta ya sabéis que no acaba aquí, pues todavía quedan muchos títulos todavía pendientes de lanzamiento, como ya os dije el año pasado, que ya hace el año pasado, pues hace tiempo, ¿no? Os dije que iban a sacar el Animal Crossing para los smartphones. Pues directamente, pues como está pendiente, pues ya sabéis que el que está pendiente es una de las más conocidas, también otra saga, ya de Animal Crossing. Se nos han conocido todavía muy poquitos detalles sobre esta nueva entrega, que será para smartphone, como ya he dicho, tanto Android como iOS, pues alguno me lo pregunta. Pero no os preocupéis, que todavía sigue prevista para este año, según nos han comentado en una entrevista que se le ha hecho al... A ver, por así decirlo, casi al jefe gordo, ¿no? Como ya he dicho, de Regifilm Anime, de la colaboración con Nintendo América. Y os puedo decir que el director, el conocido director, por así decirlo, de Nintendo, nos asegura que va desarrollándose poco a poco el juego, ¿no? El ejecutivo de Nintendo nos asegura que el desarrollo de Animal Crossing para smartphone sigue su curso y que el estudio que se encarga de esto, que está al cargo de este juego, dice que está bien emocionado con lo que tiene. Sé que tiene pinta de que va a ser un buen juego, para así decirlo, para los smartphones de Animal Crossing, que va a cambiar completamente pues todo lo que viene siendo la saga de Animal Crossing, ¿no? Y como ya sabéis, empezó primero en la Nintendo, en la GameCube, luego fue a la Wii, luego fue a la Nintendo DS, luego salió la 3DS, y todos creemos que van a salir a una nueva consola o lo que fuera, y al final pues va a salir para el smartphone. En lo que respecta a la fecha de lanzamiento, el jefe ejecutivo, por así decirlo, de Film Anime, nos ha comentado que esta aplicación va a ponerse a la venta este año, tal y como nos han prometido, y que compartirán más información a su debido tiempo, ¿no? Creemos que esta aplicación ayudará a expandir la audiencia base de Animal Crossing y va a generar un gran impacto positivo en la versión de Animal Crossing destinada, pues, sobre todo al negocio del propio videojuego, ¿no? De momento tendremos que seguir esperando hasta que esta compañía, la compañía nipona, nos ofrezca más detalles exclusivos, por así decirlo, sobre Animal Crossing en los dispositivos, como he dicho, de Android e iOS, es decir, para sus teléfonos móviles. Así que tenemos que esperar a que nos diga la fecha de lanzamiento, unas cuantas imágenes del juego, las opciones del juego, bueno, y muchas más cosas, ¿no? Porque realmente solo sabemos cuándo lanzar un Animal Crossing para smartphone, pero no sabemos ni el nombre, no sabemos nada, ¿no?
Así que bueno, mientras tanto tendremos que seguir disfrutando pues de Animal Crossing para la 3DS. Pero bueno, que tampoco está nada mal este juego. No me alargo nada más, pues os quería comentar eso, que tienen previsto todavía el lanzamiento para este año, después de la entrevista que hicieron. Y digo, pues mira, mejor os tengo una noticia de Animal Crossing, que ya tenemos ganas de saber si van a salir o no va a salir el juego, porque tenemos unas ganas increíbles ya de seguir probando y seguir disfrutando de este pedazo de saga que es absolutamente increíble. Así que yo no me alargo nada más, seguir disfrutando de Animal Crossing 3DS y el Welcome Amiibo también, que está muy chulo. Y nada más, espero que disfrutéis y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!